tal, amigos de Urban Duranguense? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Hoy, día 24 de febrero del año 2023, hemos venido aquí a visitar el asta de la bandera, Día de la Bandera aquí en México. ¿Y cuál es la sorpresa? Pues que no izaron la bandera el día de hoy aquí en este lugar. En este lugar tan emblemático que hoy pasamos aquí y nos llevamos la sorpresa de que no izaron la bandera. Y pues ni hablar, así está la civilidad y las celebraciones aquí en Durango. Qué lástima, ¿verdad? Lo único que vimos por ahí, bueno, ya lo compartimos por ahí, el asta de la bandera, el monumento ahí en el Cerro de los Remedios. Pero venía a ver esta monumental y nada. ¿Cuál fue la sorpresa, amigos de Urban Duranguense? Pues que no hubo bandera, no hubo celebración este día aquí. Así como vemos aquí, desolado, pues no se armó, no hubo. Y no olviden, amigos de Urban Duranguense, suscribirse, dar like, compartir. Y desde aquí, desde este lugar, desde este punto, veamos ustedes, ya está a punto de caer el sol, ¿verdad? Aquí acompañándome con ustedes. No olviden suscribirse, dar like y compartir, comentar. Ánimo, amigos de Urban Duranguense. Hasta la próxima. Ahí seguimos reportando. Vamos a ver qué hacemos. Miren nomás, tan bonito escudo que tenemos de nuestro país. Y venimos y llegamos. ¿Y cuál fue la sorpresa que vemos aquí? Esperábamos ver nuestro lábaro patrio ahí. Y oh sorpresa, no hubo bandera, no hubo izamiento de bandera. Y desde aquí, desde este punto, de esta loma del cerro de la colonia Gobernadores. No, colonia Antonio Ramírez, más bien. Estamos reportando, amigos de Urban Duranguense, para todos ustedes, esta desolada asta bandera. Ya no más. Pero miren, aprovechamos para ver esta puesta, esta caída de sol, este contraste con esas nubes que la naturaleza nos brinda para apreciar con toda bondad y agradecimiento a la vida. Aquí otro mirador de la parte sur poniente de la ciudad de Durango, Durango. Aquí al pie de los magueyales, estas palmeras, nos encontramos en la loma de este cerro. Apreciando la caída del sol y viendo parte de la ciudad. Esto es, amigos, Urban Duranguense. Desde Durango, Durango, México, para el mundo y todo el espacio cibernético. Vean, la triste y desolada asta bandera. Thank you.
Desde aquí, miren, apreciamos la parte poniente del Cerro de los Remedios y todo el sur de la ciudad. Pero lo más admirable y sorprendente, ver este contraste del sol con las nubes y el cielo. Así es, amigos de Urban Duranguense, desde Durango, Durango, México, para el mundo y todo el espacio cibernético. Urban Duranguense reportando y compartiendo con ustedes las bondades de Durango. ¿Qué les parece, amigos de Urban Duranguense, esta panorámica de la parte poniente sur de la ciudad de Durango, apreciando aquí esta cara del Cerro de los Remedios y el frondoso Parque Guadiana y Zaguatoba, nuestro pulmón de aquí de Durango? Toda esa área verde. Y todo rodeado por este valle de montañas. Y el crecimiento de la ciudad.
Así es, amigos de Urban Duranguense. Así, aquí en Durango, así las cosas. Nos aprovechamos el tiempo viendo, aprovechando y disfrutando de esta panorámica con este cielo y este contraste nuboso, con un viento moderado, aquí a la sombra, a la copa de este cerro. Apreciamos aquí gustosamente esta panorámica de la naturaleza, nuestros cielos de Durango. Vemos ahí las aves surcando los cielos. Regalo de la naturaleza, vean esa caída y puesta del sol. Ánimo, amigos de Urban Duranguense, no olviden suscribirse, compartir, dar like, dejar sus comentarios y sugerencias, que con gusto responderemos y atenderemos. Desde Durango, Durango, para el mundo y todo el espacio cibernético que la red nos permita alcanzar. Pero qué maravilla el cielo y el contraste de hoy, día 24 de febrero del año 2023. Compartiéndolos a ustedes con gusto desde Durango, Durango, México. Urban Duranguense y todo el espacio cibernético. Tristemente así lució hoy la monumental plaza del Asta de la Bandera, aquí en Durango. Durango, Durango, México, la nueva Vizcaya. Así la fundaron los primeros conquistadores de Europa. Y la nombraron la nueva Vizcaya. Luego les llevo ahí al Jardín Vizcaya, que está en conmemoración a ese nombre. Así es, amigos de Urban Duranguense, este es el otro extremo que les estoy mostrando en este momento, es la parte norte de la ciudad, desde este mismo punto de aquí del Asta de la Bandera, para que vean ustedes otra referencia de la ciudad y vean el contraste que forma el atardecer a nuestra espalda con ese color de luz.
Y ahí nuestro cerro del mercado, ahí vemos la joroba, o lo que queda del cerro del mercado realmente, porque ya se ha terminado, queda el puro cascarón, el cascajo. Lo tienen en reposo ahorita. Ojalá y estén disfrutando de esta panorámica, de estas imágenes, amigos de Urban Duranguense, al igual que yo. Esto es toda la zona conurbana de la ciudad de Durango. Y allá apreciamos el centro histórico.